en la bella ciudad de Ibagué, capital del departamento de Tolima, celebrando la versión número 50 del Festival Folclórico Colombiano. Este es un desfile tradicional que se hace en una de las calles importantes de la ciudad. Estamos aquí los miembros del jurado calificador, así que vamos a disfrutar una fiesta popular de las mejores que hay en Colombia. Estamos en el mes de junio, mes de festividades en Colombia, así que bienvenidos a este documental acerca de la fiesta tradicional en Ibagué, departamento del Tolima. Bienvenidos. Acá su merced me colabora, por favor. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Fotos! Toma, vamos, vamos. No, pero ahí salen ustedes. Más para atrás, dos pasos más. Más, por favor. Más, por favor. Un momento, no vayan a pasar. Nadie pase, nadie se mueva. Listo. No me da ahí. Hacia que este lado. Ahí sale todavía el señor. Señor, un poquito más que salir, su merced, qué pena. Sí, señor, es que. John, agáchate un momento, John. No. Listo. Listo. Gracias.
Álvaro Montejo, vallenato pero radicado en Pereira, un gran conocedor de nuestras tradiciones musicales, dancísticas en el interior. Entonces, estamos observando aquí el desfile del Festival Folclórico Nacional versión 50 en la ciudad de Ibagué, departamento de Tolima. Primera parte son las comparsas, que también hay un concurso de comparsas alusiva a la historia del Tolima, ¿cierto? Los mitos, las leyendas, las tradiciones, todo eso va enmarcado en esta primera parte. Después si vienen ya las muchachas que están en la competencia por el reinado, tanto el municipal como las del departamento. Muy bien.